a nuestro santo patrón peruano. La comisión presidida por el señor Juan Lévano Navarro. Palabra del señor Juan Lévano Navarro, presidente de la comitiva de regidores, que rinde homenaje al Señor. El Padre, el Hijo, el Santo Espíritu. Santísimo San Martín de Porres, hermanos, rendirte tu homenaje. Como santo peruano, como santo que procuras la unión, procuras la igualdad, que procura la paz entre todos, nos estamos permitiendo de rendirte este pequeño homenaje. Los regidores presentes hacemos pues ese voto, ese homenaje, para que tú nos ilumines, para que este municipio cumpla con tantas promesas, para que este municipio. Muchas gracias por esta oportunidad. Hoy quisiera que nos informe a todos los demandados de este Santísimo Santo nuestro agradecimiento. Muchas gracias, San Martín de Porres. Thank you.
su nombre nos reunimos. Él nos convoca, nos habla y nos sienta a su mesa. Y quiere también hacerse presente en nuestras vidas. Nos ponemos en pie para recibir al celebrante. Cristo Rey del Universo. También
celebramos y recordamos el sacerdocio divino y único de Jesucristo. Por eso pues hoy, arrepentidos de nuestros pecados y con disposición de ganarnos la gracia de Dios, vamos a pedir perdón de todas nuestras faltas. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pero el otro le increpaba. Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, una vez más, nos está tocando compartir la palabra de Dios. Nos hemos reunido en el nombre del Señor, para seguir celebrando con entusiasmo nuestra fe. Y realmente la Iglesia es tan rica en motivarnos para poder cada día expresar con más sentido aquel sentido de su palabra, aquella voluntad de acercarnos a su altar y participar de sus grandes misterios. Hoy estamos celebrando la fiesta de Cristo Rey del Universo. En este reinado de Jesucristo y Señor del Universo,
eterno como el Padre y el Espíritu Santo, que se hace presente entre los hombres para manifestarnos su reino, que no es un reino de violencia, no es un reino de bienes materiales, no es un reinado egoísta, no es un reinado que satisface el egoísmo del hombre, sino es un reinado de verdad, un reinado de paz, un reinado de humildad, un reinado de gozo, un reinado de compartir, un reinado de darse a los demás. Y eso es, que no, eso es lo que no entendieron los contemporáneos de Jesús. Se escandalizaron. Dijeron, aquí está el Mesías, el rey de los judíos. Y como veían que no satisfacía a sus egoísmos, no satisfacía a lo que ellos pensaban, tener un rey poderoso, un rey influyente, un rey que mandara someter a todas las demás naciones, pues ellos empezaron a despreciar. Y mira, lo que los contemporáneos de Jesús, como muchos de nosotros, no somos capaces de reconocer en Jesucristo el reinado auténtico, el reinado de Dios, el reinado de vida eterna. Aquel hombre, ladrón arrepentido, es el único capaz de confesar con valentía a Jesús, de defender a Jesús y de reconocer que el reino de Dios no es un reino humano, sino que es un reino divino. Y así se lo expresa cuando se dirige a Jesús. El ladrón arrepentido, después de haber reconocido que Jesús era inocente, que no debería sufrir el suplicio que estaba sufriendo, y después de salir a favor de Jesús contra el mal ladrón, contra el ladrón soberbio que no quiere reconocer a Jesús como inocente y que quiere valerse de su soberbia para someter a Jesús a que le dé la vida eterna o le salve de la muerte, por la Santa Iglesia, para que unida en Cristo, Rey de paz, ofrece a la luz el Evangelio de la justicia nueva que Él ha promulgado desde la cruz. Roguemos al Señor. Por los enfermos, por los débiles, por cuantos sufren bajo el poder del mal, para que se vean liberados por el influjo del reino de Dios y de su justicia. Roguemos al Señor. Por los jefes de los estados y los que ostentan el poder legislativo y ejecutivo en todas las naciones, para que hagan de nuestro mundo un lugar de paz donde reine el bien común. Roguemos al Señor. Por los que celebramos religiosamente esta fiesta, para que dominando nuestras pasiones y egoísmo, no admitamos en nuestra vida otro poder que el de Cristo. Roguemos al Señor. Para que todos los que nos reunimos bajo la advocación de San Martín de Porres, queriendo dejar a Cristo que reine en nuestro corazón, estemos dispuestos a cumplir su voluntad. Roguemos al Señor. Por nuestros padres, hermanos, familiares, mejores amigos, bienhechores y protectores, por las personas que más queremos, para que Dios les dé la gracia de la conversión y de la perseverancia final, y por las personas que menos aceptamos, para que veamos en ellos la imagen de Cristo vivo, roguemos al Señor. Padre, que en la cruz de tu Hijo has roto el yugo del pecado y de la muerte, extiende sobre todo su señorío de gracia y de paz. Danos la seguridad de que toda fatiga humana es un germen que se abre a la realidad benéfica de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentación de ofrendas. En este momento se acercan algunas personas trayendo al altar los dones de la vida que serán ofrecidas junto con el pan y el vino, símbolo de nuestra fe al Señor Jesús, sumo y eterno sacerdote, Rey del universo. En este momento se acercan las personas trayendo los cirios como símbolo de nuestra fe, que debe permanecer.
será la sangre de Jesús, que será la